Feliz de la beba. Margarita. ¿Augusto sabía que tú ibas a salir? Silvia, no acostumbro a marcar tarjeta. Ni siquiera en mi casa. ¿Mimi? Mi papá es la beba, lo vemos ahora. Sí, ya la veo. ¿Dónde está la beba? ¿Beatriz? Tengo una nota que iban a estudiar a primera hora de la mañana. Bueno, sí, eso hicimos. ¿Y dónde está ahora? Bueno, yo creo que ya está en una clase de historia. Mira, dile que yo estuve por aquí y que quiero que se vaya directo del liceo para la casa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Me voy a reunir con la directora del liceo y espero que no haya pasado nada. Por favor, tú le das mi mensaje cuando lo veas. Seguro. Ay, Beba, los líos que me hacen meter, vale. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Llegaste muy temprano? No se imagina de qué hora estoy aquí. Qué bueno, porque me gustan los empleados que son puntuales. Vas pensando bien. Por cierto, ¿y tú piensas venir todos los días a trabajar con el uniforme de colegio? No, yo aquí en el bolso tengo los pantalones. Tú sabes, como yo estoy aquí, me voy para el liceo. Bueno, veme trayendo una carta de autorización de tus representantes para poder trabajar aquí. Pero usted no me dijo que yo primero iba a estar a prueba. Siempre y cuando me traigas la carta, te puedes quedar. ¿Estaba enterado que tenía que venir ayer? Yo le mandé una citación con Beatriz. Bueno, no me la entregó. Me temo que le tengo muy malas noticias, señor Estrada. Su hermana está muy mal en los estudios. Sorry. Mira, estas son sus notas. Tiene 5 materias reprobadas. Yo necesitaba hablar personalmente con usted, porque verdaderamente creo que a estas alturas difícilmente ella pueda aprobar el año. Bueno, yo quiero hacer
haciendo un examen para saber si, si estoy embarazada. Bueno, mira, vamos a tomar. Pero ya pasa por la taquilla y esperas que te llamen tu nombre, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Si hubiera sabido que la beba tenía problemas con los estudios antes. Lo tiene desde que comenzó el año. Pero me parece increíble que ella no le haya dicho nada. No quiero que pierda el año. Pero no va a ser nada fácil. Bueno, directora, en la vida no hay nada fácil. Ella va a pasar el año. Gracias. Suerte. Gracias por ayudarme a agarrarle la vena al señor de la vieja, ¿no? A ver cómo haces, Carmencita, pero tienes que aprender. Yo no voy a estar aquí toda la vida para ayudar. Entonces solo llevo un mes trabajando como enfermera. Bueno, pero... Piensa si es esto lo que realmente quieres hacer, porque aquí se viene a trabajar duro. ¿Ella siempre es así? ¿Tan fregada? No, ella es bien seria, pero... Para mí que le pasa algo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Aquí está el problema. Es verdad. ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Qué podemos hacer en este caso, Santiago? Lo que hablamos, se refuerza esa etapa y listo. ¿Está bien? Así lo haremos.